despierta, Moscoto. Álvaro, ¡Muévete, rápido! Llévatela. Pelado, mira, me estoy brillante. No, todo está bien, bien, para bien, allá. Bien. ¿Qué hago con esta chaqueta? ¿Me la dejo? ¿Me la saco? Mira cómo se burca, Mara. Sácala. Teresita, por favor. ¡Está bonito, chiquillo! ¿Dónde vamos, chiquillo? Bien. Voy. ¡Llévala, bonita! ¡Voy a hacer la dirección! ¡Tres! ¡Dos! ¡Aire! Y llegamos al último bloque de este segmento de noticias. Para cerrar, le informamos que a partir de mañana se empezarán a multar a los dueños de aquellos perros que estén cargando con la responsabilidad de los canes al momento de sus paseos por la vía pública. Para evitar ser multados, los dueños de estos perros tendrán que recoger los excrementos una vez que el animalito termine de evacuar. Las autoridades que dispusieron esta medida, explicaron que esta tiene como objeto resguardar el orden público. Y ahora vamos a un móvil en tribunales con Diego Planes. Adelante, Diego. Nos encontramos en la entrada de los tribunales de justicia, a la espera de los peritos del Instituto Médico Legal. No te metas conmigo, Sol. ¿Qué? ¿Me vas a echar a mí la culpa de tus furcios, amorcito? Muy bien. Hay novedades sobre el TLC con Nueva Zelanda, Martín. Si lo vamos a meter en el próximo bloque. Ya se lo dije. A ver, Lili, no me jodas. No lo voy a hacer, no estoy de humor. No te preocupes, Lili, yo me encargo. Pero Martín, está saliendo todo bien. Yo no estaría tan seguro. ¿Llegó el entrevistado? Sí, está maquillaje. ¡Charlie! Maquillaje. Presente. ¿Qué pasó? Estuviste fumando. No. No, te juro que no. ¿Cómo que no estás pasado pucho? Ay, y que fui a una carrerita a la fuente sobre la esquina y ¡pum! Parece planta revisión técnica, te juro. Ese es tu problema. Cuando acá pasan cosas graves, tú te lo pasas padeando. ¿Se dio cuenta que fuiste tú la que cambió las palabras en el teleprompter? Me da lo mismo. Que se pudra. Ya. ¿A cuánto estamos? 30 segundos. No circulen por allá, por favor. Doctor, ¿cuál fue el resultado del peritaje? No voy a hacer ningún comentario. Hay trascendidos que indican que fueron tres los caquetes percutados encontrados en el lugar del crimen. Según el informe de la autopsia, los disparos fueron cuatro. ¿Dónde está el casquete faltante? Los peritos de criminalística y tribunales deberán responder. Informando desde los tribunales de justicia, en directo para TV News, Diego Planes. Y ahora vamos con la entrevista del día. Estupendo. Seguimos subiendo. Siempre les ganamos, pero cuando llega la entrevista de Martín, los masacramos. Esto es vida. Cierro los ojos y veo la cara de desesperación de Núñez. ¿Muy bien? Bien. Bien mal. ¿Cuándo firma? En unos días. ¿En unos días? Sí. ¿Cuánto será eso? Dos. En 320, en 2000, sotopocientos. ¿Cuántos días, hombre? ¿Te pago para que me dejes realidades o me des precisiones? Faltan unos detallitos. Unos detallitos. Entonces apúrate con esos detallitos. Va a ser la contratación del año. Ahí te quiero ver sin Martin Pérez Franquita. A ver si te veis tan regia. Y bien, queridos amigos, llegó la hora de despedirnos. Pero no sin antes que Sol nos cuente cómo va a estar la tarde. Espectacular, Martín. 26 grados, un cielo despejado, ni la más mínima amenaza de lluvia. Ideal para salir a pasear, sentir el viento y el sol en la cara. Especialmente para aquellos que tienen un MAGA 3 descapotable. Y si lo hace en buena compañía, mucho mejor. Señora, saque a su marido de la casa, despéguelo del sofá y llévelo al parque, a la plaza, donde quiera. Pero tenga una tarde muy, pero muy romántica. ¿Es una invitación? Por supuesto. Quería noticias. Ya las tienen. Hasta mañana. ¡Vamos!
Martín, se rumorea que te vas del canal. ¿Es cierto que te reuniste con los ejecutivos de NL Noticias, Martín? Chico, ¿firmaste contrato, Martín? ¿Te vas de TV News? Las preguntas, yo no he firmado nada, permiso. Por favor, Martín, obviamente va a firmar. Déjenme pasar, por favor, no me aplasten a la señora. Dos minutos, Martín, solamente dos minutos. Por favor, responde la pregunta, Martín. ¿No puedes confirmar los rumores, Martín, si te vas del canal o no? Por favor. Martín, ¿podría ser este tu último noticiario? Chicos, por favor, no insistan. Por favor, déjenme pasar. Pero solo responde, Martín, solamente la pregunta. Responde a una. Martín, venga mi rey para acá con esta galleta que le traje. Venga, eso, venga mi rey. ¿Me echaste de menos? Aló, amor. Sí, ya estoy en la casa. Ah, estoy muerta. No hubo. No sé por qué no hubo reunión de pauta. Ay, sí, yo también me muero por darte unos besitos, mi amor. Sushi. Ya, qué rico. Sí, me muero de ganas de comer sushi. Y otras cosas. Ya, vente luego. ¿Estás enojado conmigo? Ah, ya sé por qué estás así. Debe ser por esa yegua de Sol que te hizo equivocar leyendo el teleprompter. ¿Qué más iba a hacer? Oh, esa yegua. Se las cantaste clarita, ¿verdad? ¿Para qué iba a perder el tiempo hablando con una puerta? Ya me va a llegar la hora y ahí la quiero ver. Mi vieja tiene que saber esto. No es posible que esa mina te esté perjudicando así. O sea, todos los días una calcita nueva. Cállate, Tomás, cállate. Me duele la cabeza. No quiero hablar más de ella, ¿ok? Necesito silencio. Martín, yo sé que no querés hablar más de esto, pero es que a mí no me parece justo que te hagan estos boicots. O sea, ¿con qué cara? No es posible que esa analfabeta no te deje hacer tu pega tranquilo. Por eso te quieres ir a N Noticias, por culpa de esa mina. Me pareció haberte dicho que no quiero hablar más del tema. ¿O eres tontito? Ya tengo suficiente con esa tropa de periodistas de farándula que me persiguen. Es que tú tienes que entender que nadie quiere que te vayas del canal. Empezando por mi vieja. Mira, si tuvieras el ambiente que hay en ese lugar, te darías cuenta que debe ser tu vieja la única que quiere que me quede. Bueno, filo con el resto. Mi vieja es la dueña, es la única que importa. No puedes dejar que esa oportunista te haga la vida imposible. Porque es ella la que se tiene que meter bien en la cabeza que la estrella del noticiero eres tú. Que gracias a ti que ese programa revienta en sintonía. No gracias a... Señora, despegué a ese marido del sofá. Por favor, Martín. No me gusta verte así bajoneado. Tomás, no seas tonto, no seas ridículo. Yo no estoy bajoneado. Solo estoy pensando que a veces es bueno cambiar de rumbo. Buscar nuevos aires. Yo no quiero estancarme. Martín Pels da para mucho más. Tú solo conoces la punta del iceberg. Y ahora te voy a pedir que cambiemos el tema porque tengo la cabeza que se me revienta, ¿ok? No, Martín. Ahora existe una manera mucho más rica y efectiva de combatir el calor. Estoy con sorpresa. ¿Qué tienes ahí? Es la nueva Sport Light. La única bebida que no solo repone las sales minerales que pierdes cuando haces ejercicio, sino
sino que también te aporta todas las vitaminas que tu cuerpo necesita para fortalecerse y recuperar energías en tiempo récord. Y todo esto con cero calorías, Martín. Tú nunca dejas de sorprenderme, ¿eh? No, esta vez la que te sorprende es Sport Life. ¡Ay, por la mierda! Cada vez que salga esa publicidad te vas a poner así. Es que no lo soporto, no lo soporto. Estoy chata de todo este chongo, aguanto más. No, pero trata de ignorarlo, no sé. Apaga la tele como la gente. Ten un poco de compasión conmigo también. ¿Compasión contigo? Ay, ay, ¿quién tiene compasión de mí? ¿Sabes lo que siento? Siento que estoy encerrada en una casa piloto. No sé, en un matrimonio de revista de decoración. Eso es lo que siento. ¿Cuándo se va a terminar esta pesadilla, Dios mío? No me puedo calmar, no me puedo calmar. Y con esto de que se va o no se va en el noticia, la diva Martina está peor que nunca. No, si lo que pasa es que no le gusta que yo esté cerca. No, por ti, no. Por la pega. Que me ve como un competidor, como una amenaza, obvio. Sabe que cuando yo lo reemplace, vamos a ser la pareja televisiva perfecta. ¿Qué pasa, Sol? ¿No crees que vayamos a ser la pareja televisiva perfecta? No, sí, pero es que yo... A ver, ya dije. Yo ya hablé, ya dije. Vamos a ir con el alza a la bencina, se acabó. Ya, y después podemos seguir con el perrito que habla y que anda en la cuerda floja. Digo yo, para alegrar un poco la cosa. ¿Cuál es la gracia, vieja? ¿Cuál es la gracia de poner la bencina que baja y sube todos los meses? No es ninguna novedad. Genial tu idea, el perrito que habla, maravilloso. ¿Tú pasaste el jardín infantil o te quedaste pegado? ¿Te quedaste pegado? Oye, pido la palabra. Yo creo que a Martín le va a encantar la idea del perrito que habla porque es súper sensible con los animales. Como que le baja hasta costa de San Francisco de Asís que le viene y se pone súper emocional. Lo hice por experiencia propia tú, ¿verdad? Porque yo hace rato te hubiese mandado de vuelta a la jaula del suricata. Mira, bonito. No te metas conmigo, ¿eh? Que no te conviene. Sé todo sobre ti y te puedo arruinar la carrera así de un suaco a tapas. Sí, también. Oye, suéltame. Oye, ¿y tú? Tú no tenías que estar en la sala de control. Sí. ¿Mm? Pero prefiero estar aquí y hacerte perder el control a ti. Ubícate que estamos trabajando, ¿sí? ¿Qué miráis? ¿Llamaste un ride taxi para que viniera a buscar a este pingüino que estaba entrevistando a Martín? ¿Lo llamaste o no lo llamaste? ¡Muévete! Que este es un canal que tiene que funcionar. ¡Muévete! ¡Ahora! Es que puede que el pingüino, no sé, ponga y se ponga a hacer graffiti en el camarín. Ah, la educación está por el suelo en este país. Y llama un ratito más, te quiero que te aclarar un par de puntos y te aviso, ¿ok? Listo. Vale, adiós, chao. ¿Qué? Si quieres a la salida, yo te puedo mover lo que tú quieras. Llegamos al momento de la despedida. ¿Y si hoy, señora, cocinan ellos? ¿Te tinca la idea? Parece que hoy no nos libramos del delantal. Querían noticias. Ya las tienen. Hasta mañana. ¿Quién estamos fuera? ¿Esta vez sí que te pasaste? Sí, estuve muy bien con el vocero de los estudiantes secundarios. Me alegra mucho que lo reconozcas. Te pasaste de tiempo con la entrevista y me dejaste sin espacio para mi nota tierna. Por favor, ¿el perrito que habla? Solcito, a ver, mira, tú tienes que aprender a distinguir lo importante de lo superfluo. Lo mío es lo central. Mira la planilla de rating y se te van a aclarar todas tus dudas. Lo tuyo, no sé, es como un acompañamiento, unas papitas fritas, unas espinacas a la crema, un montoncito de arroz. Ay, por lo menos a mí no se me quema. Y para peor, homofóbica. Ni siquiera estás a la altura de los tiempos. Tercermundista. Hipócrita. Trepadora. Farsante. Mosca muerta. Fleto. Eres la peor persona que he conocido en toda mi vida, Pels. Ay, qué ofensiva. ¿Tú crees que a mí me importa tu opinión? Mira, Solcita, desde que te bautizaron que se equivocaron contigo, ponerte ese nombre, Sol, cuando el único que brilla e ilumina en este set soy yo. Todo mal, Sol. Saca la pastilla. Te juro que un día de esto no respondo de mí. Pero lo que no nosotros... Quédate, por favor. A mí me parece que... No aguanto más. Me voy. Te vuelvo a llamar.
Te peleaste con Sol otra vez, ¿verdad? No le hagas caso, son celos profesionales. No, Franca, no es solo por ella. Yo ya no quiero seguir trabajando aquí y punto. A ver, Martín, ¿por qué no te tranquilizas? Estoy segura que es una tontería. Vamos a hacer una cosa, yo misma voy a hablar con ella. Mira, escúchame, esto no es una tontería, como dices tú. Esto es una crisis terminal. Ya lo decidí, voy a firmar con N Noticias. Solo venía a comunicártelo. ¿Con N Noticias? Así es. ¿Con Núñez? Sí, sí. ¿Tú no me puedes hacer una cosa así? ¿No te puedes ir con ese mafioso? Pero por supuesto que puedo. ¡No lo puedes! Sí puedo, voy a hacer uso de la cláusula de rescisión en mi contrato. Les estoy dando aviso con anticipación. Yo ya no trabajo más aquí, punto. Pero no se hable más, ¿te das cuenta más, que Franca? Núñez lo único que quiere es usarte para destruirme. ¿Por qué crees tú que se compró ese canal? ¿Porque era un buen negocio? ¡No! Ese imbécil está obsesionado conmigo. Tú a él no le importas absolutamente nada. Lo que él quiere, en el fondo, es verme a mí en el suelo. Mira, escúchame, me importa cero tu relación con Núñez y quién quiere cagarse a quién. Lo concreto es que él me hace una mejor oferta. Oferta que tú no puedes superar y que yo no voy a rechazar. A ver, escúchame bien, niñito. Esto no se trata de ofertas, se trata de lealtad. ¿Lealtad? Sí, exactamente. Por favor. Exactamente. ¿A ti se te olvida quién te dio tu primera y única oportunidad en televisión? ¿Oportunidad? Escúchame bien. Qué poca memoria tienes, ¿verdad? ¿Cierto? Si no fuera por mí, ¿quién sabe dónde estarías ahora? ¡Atorrante! No me faltes el respeto, Franca. Tú no me faltes el respeto a mí. Tú no me faltes el respeto. Mira, escúchame, no yo no tengo nada que de... agradecerte. Escúchame. Cuando uno nace, crece y se desarrolla en un hogar de menores como ay, yo, sin favor, padre y sin madre... De nuevo, no, porque no nos aprende, interesa tu cuento. Abrirse la puerta, solo escúchame. Yo no tengo nada que agradecerte a ti y a nadie. Bueno, a los gritos no vamos. Cállate, a llegar... Ricardo. Escúchame bien una cosa. No te los voy a repetir. Si tú te vas a N Noticias, yo personalmente me voy a encargar de destruirte, guacho malagradecido. Y no vuelvas a levantarme la voz. ¿Me escuchaste bien? ¿Puedes saber qué le pasa? Los gritos se escuchan en todo el canal. ¿Pasa que Martín está amenazando con irse a N Noticias? No, no es una amenaza. ¿Qué? Espérate, ¿qué? ¿Eso vale tu lealtad? ¿Ah? ¿Dos chauchas más? ¿Dos chauchas más? ¿Sí? Varias chauchas más. Bueno, si se trata de dinero, entonces podemos conversar. No se trata de dinero, Ricardo. Mira, a mí ya la plata no me interesa. Tengo suficiente. Me iría aunque me pagaran la mitad. ¡Cínico! ¡Cínico! A ti te mueven las lucas, nada más. Así es, Guido, porque este mal parido tiene tan mala memoria y tan poco corazón que se le olvida que está aquí. ¿Dónde está? Porque mi hijo me rogó que le diera una oportunidad. ¿Tu hijo? Mira, sí, escúchame señor. Bien. Mi si hijo. Se trata de tu hijo, mi relación con él ya no da para más. Igual que mi permanencia en este canal. ¿Cómo puedes decir eso? Tomás te adora. Y si no fuera por él, no tendrías absolutamente nada. Estoy chato de tu hijo. Es un patético, un arrastrado. Yo necesito a un hombre al lado mío, no un perrito faldero. Y te digo más, si no fuera hijo tuyo, nadie querría estar con él. No te permito que hables así de mi hijo. Vamos, 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 vamos. ¿Qué sientes? ¿Qué eres? Vamos. Un árbol. Muy bien, muy bien. ¿Y qué sientes? Dolor. Déjalo salir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! ¡Más! ¡Déjalo salir! ¡A un esfuerzo! No puedo. No puedo. Ya, muy bien. Muy bien. Dejémoslo hasta aquí. Aplaudan al compañero. Muy bien. Se quedan los que me deben la cuota del mes. Lo maté. Lo maté. Habría que llamar a una ambulancia, porque esto es un accidente, ¿no? ¡Cabé mi propia tumba! Sin Pels, yo y este canal estamos destruidos. Cálmate, por ¿cómo favor? ¿Cómo me voy a calmar? Cálmate, por favor, cálmate. Mira, lo que tienes que hacer es irte a tu casa. Sal de acá como si nada. Pasará para que nadie sospeche nada. ¿Entiendes? ¿Qué le voy a decir a Tomás? Hazle caso a Guido. Nosotros vamos a ver este asunto. Ándate a tu casa ahora. Nosotros vamos a arreglar esto. Hoy, para mí, es un día especial. Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasa, Tanilaki? ¿Cómo te fue con el cobro? Se la media carita. Cualquiera diría que estáis solucionando el problema del Medio Oriente. Oye, vieja, vos tenés que presionar a esos cabros, si no nos vamos a ir al hoyo. Bueno, ¿y qué querés que haga? ¿Que los amenace con un cuchillo? Si estos pobres cabros están peor que nosotros. Uy, eso sí que está mal. Bueno, cumplo con decirte que el embargo se viene, vieja, y con eso nos van a llevar hasta el water de la tarima. Así que yo que tú estaría pensando en vender lo único de valor que nos va quedando en esta casita. La monedita. ¿Estáis loco? No puedo. Es el único recuerdo que tengo de mi abuela Sonia. Bueno, pues la señora Sonia tendrá que entender la situación paupérrima en la que nos encontramos. Uy, cada día dejáis más para la vieja. A ver, Chucho, ¿qué hay que hacer? No, no, no. ¿Cómo que qué hay que hacer? Tranquilo. Es el único recuerdo familiar que tengo. Es de mi abuela Sonia. Es lo más valioso que tengo. Uy,
Bueno, pero tu abuelita tendrá que entender, po. O si no, nos van a embargar todo. Mira, te van a embargar las Playboy, tu retrospectiva de Kubrick, esa pirata que tenés, tu cepillo de dientes, a vos, a mí. Así que ya, a salir, ¿eh? ¿Estamos o no estamos? Tomás. Hijo. Maté a Martín. ¿Sí? Maté a Pels. Yo maté a Martín Pels. ¿Pensaste en algo? Te tengo una noticia. Cuéntame, ¿qué pasó? Martín Pels no está muerto. No puede ser. Dios existe. No cante victoria. No está muerto, pero está en coma profundo y gravísimo. Lo traje a la clínica donde trabaja mi hermano. Él está tratando de estabilizarlo. Pero te volviste loco, Guido. Muy médico será tu hermano, pero ¿cómo sé yo que no me va a denunciar? A ver, perdón. Es mi hermano, de absoluta confianza. Ya. ¿Y si lo extorsionan? ¿Y si le ofrecen millones? No todo el mundo vive por la plata. Mi hermano es mi hermano, ¿escuchaste? Si esto sale a la luz pública, tú te vas al hoyo conmigo. Martín estaba por firmar con él en noticias. ¿Y si lo llegan a saber? Núñez no va a saber nada. ¿Y las enfermeras? ¿Y las auxiliares? ¿Piensas coimear a toda la clínica? Porque en este país hasta las paredes se escuchan. ¿Tú crees que soy imbécil? Tengo clarísimo que aquí no se puede quedar, con que llevarlo a otro lugar más seguro. Ya, compadre, yo me voy. Mira que si esta lluvia me trae buena suerte, mañana mismo empiezo con la fábrica de paraguas. Pero bueno, yo no quiero hacer paraguas, yo quiero hacer Chespi, el pulgarcito, no soy las tres hermanas. Ya, déjate, yo. Te aviso por si no sale la pega animación de cumpleaños. Ya, ya, pero quédate para la última. Mira, mira, yo te auspicio. Es la única luz que me alumbra. Ya me está ahí nomás. ¿Qué es la de los platos? Ya. ¿Cara o sello? Cara. Ah. Ah, dale, dale. No. ¿Cara? Cara. Oh. Perdiste. Parece que mi suerte empezó a cambiar. Que te haya bailando plato. Chao, güey. Dale. Bueno, dicen que trae buena suerte. Y con esta lluvia voy a ser millonario. Arranca. Se me ocurrió una idea. Mira. Mañana sacamos un comunicado de prensa diciendo que Martín Pels decidió tomarse una semana de vacaciones en el Caribe para pensar mejor su futuro laboral. ¿Ya? ¿Y después qué? ¿Qué decimos? ¿Que se evaporó en el sauna? ¿Que se lo comió un tiburón? ¿Qué? ¿Qué decimos? Es para ganar tiempo. ¿Entiendes? ¿Ah? Mi hermano dice que él puede estabilizarlo, que después podemos llevarlo a un departamento siempre y cuando tengamos los equipos médicos adecuados. No sé, puede que en una semana se recupere. Sí, claro, como si fuera tan fácil salir de un coma. A ver, cálmate. Cálmate, para ese auto y conversemos como la gente, ¿ok? Mira, Ricardo y yo llevamos horas intentando arreglar la cagada que te mandaste. Así que, por favor, no me grites y para ese auto ahora y cálmate. No, Guido, esto lo voy a arreglar yo sola. ¿Ah, sí? ¿Me puedes decir cómo? ¿Ah? No sé cómo, pero voy para allá. No, para. No vengas para acá. Tú estás muy alterada. Por favor, no vengas para acá, Ricardo y yo. Tenemos todo arreglado, todo bajo control. ¿Bajo control? No, sí. Guido, esta es la historia de mi vida. La única que puede tener las cosas bajo control soy yo. Franca, contéstame. ¿Qué pasó? Franca. ¿Estás bien? ¿Que ganaste la licencia en una rifa? ¿Casi me matáis?
ahora ándate si no querés que llame los pagos y te denuncie por ir hablando por celular. No, por favor. Por favor, perdóname. Fui muy imprudente. No sé en qué estaba pensando. Perdóname. Soy Francisca Andrade, dueña y directora de TV News. ¿TV qué? TV News, el canal de noticias, el más importante. Estoy ni ahí con tu canal de noticias. La tele, el opio del pueblo. Nos estamos empapando. ¿Por qué no vamos a algún lugar donde podamos conversar tranquilo? Te invito un trago. No me gustaría que te fueras así después de... Bueno, después de lo que te hice, porque fue un golpe fuerte, ¿verdad? Un golpe más, un golpe menos, da lo mismo. Un papaleado de antes. Te han dicho que eres muy parecido a Martín Peltz. ¿Quién crees tan Martín Peltz? Manténlo vivo y no abran la boca. Ya tengo la solución. ¿Te sientes mejor? Más o menos. Esta soy yo, Franca para los amigos. Chuta, ¿eh? Una mujer importante parece. ¿Y tú a qué te dedicas? Soy actor. Mira qué interesante. ¿Y qué has hecho, alguna teleserie? La tele no es mi cuento. Bueno, ¿y de qué vives entonces? ¿Del teatro? Sí, más o menos. Doy clases de actuación en mi casa. Tengo una especie de academia. ¿Y te va bien? ¿Tienes muchos alumnos? La verdad no, me da como el forro. Nadie tiene aguante ni plata. Y más encima estoy a punto de perder la casa de mis viejos. No me digas. Deudas. Te va a parecer raro, pero a mí todo esto me parece muy interesante. Me está hueleando. ¿Te gustaría que te llegara un golpe de suerte en la vida? Depende de cuál sería esa suerte. Cuando te atropellé yo estaba muy alterada porque me acababa de enterar que Martín Peltz, el periodista que es muy parecido a ti, estaba con un estrés galopante y tiene que tener obligadamente 6 meses de vacaciones. ¿Y ahí? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Te ofrezco reemplazar a Martín Peltz. Sin que nadie se entere, por supuesto. Y un contrato millonario. $500,000. Por la actuación de tu vida. ¿Tinca? ¿Peltz? ¿Martín Peltz? Sí, parece que sin ese periodista el canal se va a la cresta. Mira, no le entendí mucho, pero no sé, fue algo así. Vence, vence, viejo. ¿En qué planeta estáis viviendo? Martín Peltz es el gallo que la lleva, está into the top. Es el number one. Ese gallo dice buenos días y todo Chile dice buenos días. La lleva, está forrado en plata. Es el tipo más famoso de Chile. Aparte que está casado con una mina que está terriblemente rica. Es de dolor de muela. Oye, y esta mina dice que me parezco caleta. ¿Qué crees tú? Oye, Wenz. Oye. Oye, pero soy casi igual. Mira, cacha. Te me hay una bañada, un poquito de sobrante, que hay que... Pero igualito, mira. Hay que poner a alguien las 24 horas. Y tiene que ser de absoluta confianza. No lo quiero repetir. Que Ricardo se encargue de eso y tú de lo importante. Tan parecido es. Cuando lo veas, te vas a impresionar. Tenemos que cerrar el trato ahora mismo. Pasen, adelante, adelante. Es igual. Adelante, adelante, por favor, pasen. Gracias. Asiento, asiento. Bueno, soy Guido Bedel, gerente de producción de TV News. Encantado de conocerte. Encantado, por favor. Muchas gracias. Mira, vengo de parte de Frank Andrade a entregarte este contrato. Tú te darás cuenta que esto es absolutamente confidencial. Bueno, si no confía en mí. No, sí, obviamente que sí, pero queríamos
pedirte si es posible que nos dé una respuesta lo más pronto posible, o sea, mañana. Sí, ni un problema. Se lo voy a pasar a mi representante para que lo lea, me asesore, así le respondo lo antes posible. Oye, ¿sabes que me costó arreglar el water? ¿Dónde está mano el sopapo? Checho, Checho, Guido, él es Sergio, mi representante. Mucho gusto, Guido. 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 ¡Negrito! ¡Qué buena verte! Oh, ¡hola! Mi misita, linda, preciosa, ¿cómo estás? Bacán, mortal. ¿Eh? Oye, ¿está ahí ocupado? ¿Te molesta? ¿Estás concentrado? No, 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 nada. Es que estaba revisando una radiografía de mi abuelita. Oye, está fumando la vieja. Mira, está, pero ya los pulmones ya le desaparecieron. Oye, ¿y tú? ¿En qué estás? Yo, bacán, pues bien, ¿sí? Mortal, sí. Ahí pensando el teatro, viendo las cosas y cómo podríamos, ¿ah? Sí, tomarme un copetito. ¿Quieres chupar alguna cosita? ¿Juanucho? Siempre, pues. ¿Juanucho? Venga un poquito. Una chelita aquí para mi hermana, ¿ya? Vale. Oye, y yo lo mismo, repite, porque ya tiene yo creo que va a quedar. Si no, de vuelta. Oye, ¿cómo te llevas con esa cosa que me contaste la otra vez? ¿Dónde te metiste, a mermelado? Me dejáis plantado y te mato. Pase, pase. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, hola. Bien, normal, hola. Como siempre. Hacienda. Bueno. Supongo que ya nos tienes una respuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, la verdad es que... ¿Quieren tomar algo? ¿Una chelita? No, 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 muchas gracias. No, muchas gracias. ¿Y? ¿Pensaste la propuesta que te hice? ¿Decidiste algo? Bueno, justamente... ¿Me dan un segundito? ¿Le agregaste todo? Le hicimos un contrato sin salida. Sería más fácil escaparse de la cárcel de alta seguridad. Tiene que estar muy desesperado para firmar. ¿Qué onda? Pasa ninguna onda, ahorita que estás molestando, por favor, más respeto. ¿Por qué no estás acá, idiota? ¿A dónde? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿El contrato lo leíste? ¿El contrato? ¿Cuál? Espera. Ah, sí, por supuesto, bueno, si yo soy un profesional, ¿cómo no voy a leer el contrato? Obviamente, oye, ahí como que quedé con algunas dudas con el inciso 4, pero sabes que firma nomás. Firma porque es súper conveniente, súper transparente, esta gente quiere lo mejor para ti y para mí sobre todo, así que si quieres te lo llevo. Ok, mi representante dice que firmo. Estupendo. En un rato más trae el contrato. No te preocupes, tenemos una copia exactamente igual acá con nosotros. Ajá. Así que firma, ¿eh? Voy a buscar un lapicito, ¿no? Sí. Yo tengo un lápiz. Yo tengo un lápiz, toma. Mira, firma donde está tu nombre. Franca, muchachos, por favor, tú sí, aquí, con calma. ¿Cómo van las negociaciones con Pels? Bueno, Martín se tomó unos días para decidir, sin presiones. Él viajó fuera del país y cuando vuelva nos va a informar sobre su decisión. ¿Viajó con Sol? No, por supuesto que no. Sol es una gran profesional y se quedó aquí a la cabeza de las noticias. Y mientras Martín no esté, Diego Planes va a reemplazar a Martín en el programa de la noche. Así que mi maridito se va a tomar unas vacaciones. Las cosas de las que uno se entera por televisión. Ay, ojalá que su avión se caiga en la mitad del Pacífico. Mejor en medio del Amazonas. Esa noticia sí que me gustaría darla. Trágico accidente pone fin a la vida de Martín. En un pantano en medio del Amazonas fueron encontrados los escasos restos de Martín Pels junto a las pobres pirañas que se lo comieron y murieron intoxicadas. Oye, parece que los que se van a tomar unas estupendas vacaciones, vamos a hacer nosotros. Ah, unas estupendas vacaciones, mi pirañita. De él. ¿Dónde está la Años esperando esto. Años buscándole el lado a la Franca Andrade para darle donde la duela. Y justo cuando estaba a punto de levantarle a su periodista estrella. ¿Ah? Justo cuando... Tenía aquí, en la palma de la mano.
a punto de firmar y listo para la foto, se toma un par de días para seguir. La lesera. Tú vas a averiguar qué fue lo que pasó con Martín Pérez. Y si no lo haces, voy a hacer que tu alma rastrera se pudra en el infierno. Partiste. Permiso. ¿Me vas a decir qué le está pasando a Martín? ¿Por qué desapareció así de un día para otro y ni siquiera me avisó? Bueno, mi amor, tú sabes muy bien cómo es Martín. Sé perfectamente cómo es Martín. Y sé que no es de los que andan dejando las cosas botadas y se mandan a cambiar sin avisar. Ni un mensaje de texto, ni una llamada telefónica. Por último, un mail, cualquier cosa, pero él me habría avisado. Tesoro, a mí no me gusta meterme en tu relación con Martín. Pero lo haces. Todo el tiempo. Yo estoy seguro que este viajecito de Martín tiene mucho más que ver contigo que conmigo. Tomás, Martín está cansado, estresado y punto. Necesita descansar. ¿Por qué no te sientas? Te voy a pedir tu té verde. ¡No me trates como si fuera un niño, mamá! Apenas supe lo de Martín, traté de ubicarte. Te dejé un montón de llamadas telefónicas y mensajes de texto, pero nunca me devolviste el llamado. Tú nunca haces eso, mamá. Aquí está pasando algo y tú me lo vas a decir ahora mismo. Se mantiene la preocupación por la alta inflación registrada en lo que va corrido del año. En la población aumenta el temor ante una eventual crisis económica. La presidenta de la República ha hecho un llamado a la austeridad. Esperamos que esta situación inflacionaria se desinfle y lo que se infle de ahora en adelante sean los bolsillos de los chilenos. Pero si este tipo es un pobre imbécil, Dios mío. Un gran sentido de la desubicación. Imbécil. Seguro que le va a ir bien en la tele. Mi amor. Tranquilo. Tú sabes toda la presión que tiene Martín encima, ¿verdad? Bueno, es lógico entonces que él se haya sentido agobiado y que haya querido irse solo para reflexionar, para poder tomar una decisión. Nosotros aquí estamos haciendo todo lo posible para retenerlo, para que no acepte la oferta de N Noticias. Pero tú sabes muy bien que este es un escenario muy complejo. ¡Dime dónde está Martín! Hija, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué hace esta mancha asquerosa aquí? ¿Ves, mamá? Esta es la prueba más contundente de lo que está pasando aquí. ¡Tienes el canal botado! ¡Eso es lo que pasa! Ya no te importa tu pega. Por eso Martín se quiere ir. Esta oficina se está transformando en un... Vamos despertando, ¿ah? Hay mucho trabajo que hacer contigo, ¿ok? Te voy a advertir algunas cosas. En primer lugar, se acabó el carrete. En segundo lugar, se acabó el copete, compadre. Y en tercer lugar, y sobre todo, se acabó esto, el cigarro. No, no, no. Un curioso estudio demuestra que el aumento de los divorcios en todo el mundo tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Un curioso estudio demuestra... Los miembros de las parejas tradicionales, al separarse, forman nuevos hogares, lo que se traduce en un mayor consumo de energía a nivel mundial. Los miembros de las parejas, al separarse, forman nuevos hogares. Ok, sí, entendí. ¿Se mueve? Los miembros de las parejas tradicionales, al separarse, forman nuevos hogares. Podemos decir entonces que nuestro matrimonio tradicional está a la vanguardia de la ecología.
Bueno, cabrito, aquí está todo lo que necesitas saber. Ajá. Historias reales. Martín Pels. Una infancia dura y llena de privaciones forjó el carácter de este hombre luchador, que gracias a su talento y trabajo se ha transformado en referente indiscutido del periodismo nacional. Fui abandonado en un hogar de menores a los pocos días de nacer. Nunca conocí a mis padres. Y no tengo otra familia que la que he construido a lo largo de mi carrera. Muchas veces me han preguntado si no tengo interés en averiguar acerca de mi pasado y yo les respondo, no sé de dónde vengo, pero tengo muy claro hacia dónde voy. Nunca conocí a mis padres. A paso firme avanzó profesionalmente. Su matrimonio con la periodista Sol Costa terminó por constituir la dupla más prestigiosa y creíble del medio informativo. ¿Qué me enamoró de Martín? Su humildad, su inteligencia, su compromiso con el trabajo, su talento. Martín es un luchador. Pero sinceramente, lo que más me enamoró de él es que es una bellísima persona. Martín Pels. Historias reales. Buenas noches, país. Bienvenidos a TV News. Estas son las noticias del día. Estas son las noticias del día. ¿Querían noticias? Ya las tienen. Los usuarios que descarguen habitualmente música, programa... No, pero va muy rápido esa cuestión. A ver, compadre, mira, hay una cuestión que se llama sentido común. Lo que tú no alcances a leer, lo improvisas, ¿ok? Así que empieza de nuevo, lee, como si no estuvieras leyendo, improvisa. Vamos, ya, ok, dale. Ok. Según el acuerdo, los proveedores de servicios distribuirán... Distribuirán. Según el acuerdo... Los proveedores de servicios distribuirán... Deja la manito... Según el acuerdo, los proveedores de servicios distribuirán mensajes de advertencia a los consumidores que descarguen archivos de forma ilegal. Perfecto. Excelente. Hágale un fashion emergency, por favor, urgente. Conviértalo en persona. ¿La gente irá a creer que yo soy él? Después de esto, sí. Yo nunca he usado zapatos en mi vida, no pienso. Ni se te ocurre improvisar. Haz lo que tenemos acordado y todo va a salir bien. Voy a hacer todo lo posible, pero con estos zapatos que me pusieron... Tienes que hacer lo imposible, no podemos fallar. ¿Y qué tienen de malo los zapatos? Me costaron más caro que el sueldo de la secretaria. Bájate y sonríe. Martín, un par de preguntas nada más, Martín, por favor. Martín, ¿es cierto que esta ausencia prolongada es el anuncio de tu alejamiento del canal? Martín, ¿vas a continuar tu carrera televisiva sin la compañía de Sol? Tenemos mucho que trabajar. Martín, un par de preguntas solamente, Martín. Martín, cinco minutos. Dos preguntas, Martín, solamente. Martín, por favor. Martín, hasta aquí pueden llegar solamente. Un minuto nada más. ¿Por qué no? Porque no, porque información. A ver, atención, atención. Escuchen, cabrón.
Recuerden que hoy día vuelve Martina, así que quiero que todos lo reciban muy bien. Es más, en cualquier momento va a ser la entrada por esa puerta, ¿sí? Y se acabó la alegría reinante en este canal con las mañitas de la estrella. Así es la vida, bonita. Unos nacieron para mandar y otros, como tú, para servir. Otros no debieron haber nacido, ¿sabes? Ya, basta, paren. Paren, en serio. Quiero que trabajen como gente madura y en equipo, por favor. Así que quiero que todos me cambien la cara ahora. Quiero sonrisas. Y agradecimiento. No se olvide que cuando llegó Martina, el rating se disparó, cabrón. Sí, sí, es verdad. Aquí lo tenemos. Hola. ¡Qué bien! Maestro, un placer tenerte de vuelta. Escucha que te echamos de menos. No, no, realmente encantado, muy bien. Bueno, Martín llegó agotado del viaje, así que espero que lo ayuden con el programa. No, por como favor. Siempre. Mi amor. Nacho, no me sirves. No, por favor, es la pega tuya. ¿Cómo fue? Ay, te eché tanto de menos. No sabes lo que me cuesta dormir solita. Chuta, quiero decir, yo también tenía muchas ganas de verte. ¡Martín, compadre! ¡Bienvenido! Oye, por tu mujer no te preocupes, quedó en las mejores manos. No sabes lo bien que te la cuide. Muchas gracias por reemplazarme, pero ya estoy de vuelta y listo para hacerme cargo de todo lo que es mío. Bueno, a trabajar, todo el mundo, vamos. Martín. Oye, ¿qué onda esto, Vivid? Parece un parte policial, Nacho. Gracias. ¿Estás bien? No. ¿Sabí? Estoy segura que se puso Botox. La envidia te corroe, bonita. Eso es lo que pasa. ¡Qué envidia! ¿No le viste la cara para rara? Si tiene como una mueca en vez de sonrisa. A no ser que se le haya pasado la mano con el recto. Oh, que... ¡Cuidado con la uno! Oye, ¿idea mía o está como más relajado por el viaje? No sé, está raro, hasta se ríe, mira. Nachito, qué viaje. Las lucas que le tienen que haber pagado para quedarse en el canal. Así cualquiera se anda riendo solo. Oye, chequea el foco. ¿Qué pasa? Te manchaste. ¡Un minuto para el aire! ¡Un minuto para el aire! Que me faltaba. A este pelotudo se le ocurre quedarse mudo justo a la jura. Hasta aquí nomás llegamos. Antes que nada, quisiera pedirle disculpas a todos los telespectadores por mi ausencia de estos últimos días. Fue necesario para mí que me ausentara por algún tiempo para poder pensar tranquilo y tomar esta decisión tan importante a conciencia. Bueno, Martín, todo Chile está esperando conocer tu decisión. Te escuchamos. Vamos, cabrito, no te eches para atrás. Dilo de una vez. Dile a esa manga pelotudo comandado por Frank Andrade y a todo el país que vas a ser el nuevo rostro de L Noticias. Vamos, no te eches para atrás. Acuérdate de la conversación que tuvimos. Yo voy a estar aquí esperándote con los brazos abiertos. Dilo. ¿Y Martín? ¿Me vas a dejar sola?
hay que ser un agradecido de la vida. Y uno nunca se debe olvidar que todo lo que es en el presente es el producto de lo que ya fue en el pasado. Y mi presente y mi futuro tienen una sola realidad. Nada nos va a separar. Sol y yo nos quedamos en esta casa televisiva. ¿Qué? Firmé el contrato. ¡La ceja! ¡Se le olvidó levantar la ceja! No seas paranoico, que tú crees que después de esta noticia alguien se va a fijar si Martín Pérez levantó o no la ceja, por favor. Este tipo es un actorazo, es increíble. Yo le daría el Oscar. Nadie se dio cuenta. Nadie. En estos días de soledad y reflexión, hice un recuento de mi vida y no puedo dejar de valorar todo lo que esta casa televisiva me ha dado. Todo lo que ustedes en sus casas, fieles televidentes, me han apoyado. Y sobre todo, el incondicional apoyo de mi compañera, no solo de trabajo, sino también de la vida. Por eso, Sol, quisiera aprovechar esta oportunidad, teniendo como testigos a nuestros televidentes, para decirte lo mucho que te quiero y lo importante que eres en mi vida. Perdón. Gracias, Martín. Bueno, perdonen por este momento de intimidad. Y ahora vamos a las noticias. Tommy, tesoro. ¿Viste? ¿Qué te dije todos estos días? Sí, mi amor. Sí. Sí, te dije que tenías que confiar en mí, ¿ves? Sí, no te preocupes, lo vamos a cuidar como hueso de santo. Sí, yo te prometo que muy pronto vas a poder hablar con él. Sí. Bueno, nos vemos, chau. Me imagino que están conscientes de que este show recién comienza. No te preocupes, todo está bajo control. Hasta el más mínimo detalle. Justamente a los detalles me refiero. ¿Qué piensas hacer con este pequeño detalle que acaba de llamar? Ese detalle, déjamelo a mí. Hasta aquí la entrega informativa de hoy. Querían noticias, ya las tienen. Hasta mañana. Que descansen. ¡Ok, ya estamos fuera! Martín, tu agua. Obvio. Estoy bien, gracias. Sol, quería decirte que me emocioné con la reacción que tuviste por mi continuidad en el noticiario. Muchas gracias. Sí, es que soy muy buena actriz. Y tú volviste tan sensible, parece una niñita. Martín, está tibia. Tu agüita está tibia, está estupenda. Estoy muy bien, gracias. Toma tu agüita, Enjuágate la boca. ¿Todo bien, Charlie? Adiós. Ya me está empezando Chao. A asustar. No, tranquilo, adiós. Hasta luego. Gracias. Vamos, te están esperando. Martín, 5 minutos, por favor. ¿Por qué rechazaste la oferta que te hizo N Noticias? ¿Es verdad que el canal está empezando a doblar la propuesta económica, Martín? Ustedes saben que yo no acostumbro a hablar de ese tipo de detalles, y menos si se trata de plata. Lo único que les puedo decir es que la razón principal de mi permanencia en este canal está a la vista. Y no había posibilidad de que la dupla que ustedes componen y que tanto dividiendo le han dado a este canal siguiera cosechando éxitos, pero en N Noticias. ¿Sabes qué pasa? Es que nosotros hemos crecido en este canal, en nuestro segundo hogar. Sí, bueno. ¿Vamos? Permiso. ¿Este gesto de amor, Martín, significa que estarían pensando en tener familia? Bueno, chicos, gracias por la preocupación, pero ya hemos hablado demasiado por hoy. Permiso. Hijos. ¿Qué pasa? ¿Estás tan callada? ¿Estás pensando en algo? En que ojalá algún día me maneje tan bien como tú frente a las cámaras. ¿Por qué me dices eso? Es obvio, ¿no?
Llegamos. ¿En serio? Qué inteligente. Fue bien teatral tu jugada. ¿Cómo, perdón? No te hagas el tonto. Me di cuenta de todo. El único motivo de todo tu show fue mostrarle al público que al que querían den noticias era a ti y no a la dupla. Aló, mi amor. Ya estoy en la casa. Vente luego, por favor, te echo de menos. ¿Ah? ¿Mi amor? Ya, apúrate. Te estoy esperando. Perdón, ¿viene alguien? ¿Qué? Que si invitaste a alguien, porque podríamos preparar algo para comer, ¿no? ¿Tenés hambre? ¿Sí? ¿Tú no? No, fíjate. Es que hoy no va a haber comida. Solo sexo. Ah. Y tú no estás invitado. Pero si quieres, sacas un pan de la cocina y te lo comes en el camino. Y trata de irte lo antes posible. Con razón, dicen que los perros se parecen a sus amos. Tú te pones pesado y esta bestia se pone insoportable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? Nada. Has hecho todo perfecto, pero esto recién comienza, compadre. Vamos a ver. Perdón, ¿me podrían explicar dónde estoy? En tu casa. No. ¿Cómo que en mi casa? Relájate y goza, compadre. Pero... Llegaste, mi amor.